La llegada de Julio Vacari a Independiente ya enfrenta desafíos. Hinchas de Independiente, tenemos una noticia exclusiva para ustedes. Julio Vacari, el nuevo entrenador del Rojo, está a punto de enfrentar su primer gran desafío antes de pisar la cancha. Podrá empezar con el pie izquierdo. La dirigencia de Independiente ya está de acuerdo, Julio Vacari será el próximo entrenador del equipo y asumirá justo después del receso por la Copa América. Las expectativas son altas, y la directiva se mueve rápido para conseguir refuerzos que puedan pelear por la liga profesional. Pero no todo es coser y cantar para Bacari. Incluso antes de su llegada, una noticia podría trastocar los planes del nuevo entrenador. Gabriel Ábalos en la mira de Colo Colo. Gabriel Ábalos, uno de los últimos refuerzos de Independiente, está en la mira de Colo Colo para este mercado de pases. Ábalos llegó al club con grandes expectativas, proveniente de Argentinos Juniors en una transferencia que le costó a Independiente alrededor de dos millones de dólares. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado mostrar todo su potencial en la cancha. La compra de Gabriel Ábalos fue una gran apuesta de la directiva de Independiente. Al pagar una suma importante por un delantero de la selección paraguaya, el club esperaba que se convirtiera en una pieza clave en la lucha por el título. Ahora, con Colo Colo intentando llevárselo, Bacari deberá actuar rápido para mantenerlo en el plantel y tratar de sacar lo mejor del jugador. Ante este escenario, surge la pregunta, ¿está Bacari comenzando con el pie izquierdo? La posible partida de Gabriel Ábalos podría ser una baja sensible para Independiente, afectando los planes de Bacari y la dinámica del equipo. Queremos saber tu opinión. Deja tu comentario, ¿crees que la posible marcha de Ábalos es un gran problema para Independiente? ¿Podrá vacar y retener al jugador y demostrar su valía? Seguí atento a nuestro canal para más actualizaciones y no te olvides de suscribirte. Hinchas, la temporada promete emociones fuertes y muchos desafíos. Contamos con ustedes para seguir y comentar cada movimiento de nuestro independiente.